estamos en Reforma, al lado de el Ángel de la Independencia. Acompáñenme. Voy camino a la Feria de Alebrijes, que bueno, ahorita me van a acompañar, que hay, por aquí está el Ángel de la Independencia, y pues bueno, vamos allá. Bueno, chicos, aquí estamos. Y así se ve un poco. Esos son pocos, pero ya después van a ver más. Por allá sigue. Y aquí somos un poco más. Miren, este parece como dragón con alas o algo así. Aquí otro. Rostro de agua. Que es así. Se parece un colibrí, que no sé, como... Sí, un colibrí. Este es como... se llama Didillo. Este que tiene una pala. Y parece un dragón. Este que... Este es como una serpiente. Que es de... destructor. Y este... La... Sol Teotl. Este, que dijo mi mamá. El chido. Este que parece como en mezcla de jirafa y eso. Pez de media luna. Que está como chistoso. Muy, pero muy chistoso. Y este, el torcido. Que también parece como... como víbora. Pero pues, algo así. El hipocampos. Que es como un mezcla de dragón. Igual. Y como serpiente. Y este de pez de la muerte, que tiene como una calavera y es un pez. Ajolotino Rex, que es un dinosaurio Rex y un pez. Mientras duermes, que es este, su cara. Y este también, que es como tatabrige, que está muy, pero muy bonito. Este que también que no alcanza a leer, pero que también es como una serpiente. Y este pues conmigo, quién sabe qué. Está muy, muy bonito. No me chapulines, que es este. Aguatlí, que es este. De verdad, sí les recomiendo bastante que vengan aquí. No sé cuándo se va a volver a poner. El coco. Se llama el coco. De verdad, sí les recomiendo que vengan. Está súper padre. Se llama Ay Nanita. De verdad, está súper padre. Vean su aspecto. De verdad, está muy, muy, muy padre. Está muy hermoso, de verdad. Este que es acabaca. ¿Vaca? ¿Yo? ¿Qué es? Este se llama Señor de Rojo. Que pues sí, está muy de rojo. Y esa, y este de Postetlac o algo así, que es como hada, que es como una mujer. Este se llama Acuatl, que es así, y es como un como rana, y es que no se identifica, a ver, pero es como casi una rana. Esos son los el alebrije y se llama así. De verdad está súper padre. Me gusta mucho. Miren, está súper, súper colorido. Este se llama Boy, que no sé por qué le pusieron ese nombre, pero está súper, súper bonito igual. O sea, todos están muy bonitos. Miren, este se llama Magnus. Está súper bonito.
Magnus se ve súper laborioso. Se ve muy bien. Muy, 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 muy bien. Este no sé cómo se llama, pero está súper padre. Tiene como un buen de cabezas y una aquí. Se ve súper bonita. Se llama el rufián. Se llama Abisal, que es... no sé, pero se, también está muy laborioso y tiene muchas cositas como en el cuello. Se ve muy, muy, muy bien. Este se llama así, es que no sé cómo se pronuncia, pero ahí lo pueden estar viendo. Es como león, elefante y pues con dos colas y picos allá arriba. Son así, con puntos y de verdad se ve súper bonito y colaborioso, porque eso se tiene que hacer en equipo todo. Y este se llama Tolito, que es como un diablo más o menos.